turn round like an owl to sit. There is no, is there a mirror in this car? Why is it, oh, Jerry, you can't. There's a mirror here. Oh, right. I see exactly what I'm doing. Oh. You know what I think we're going to be suffering from here? Hipster service. Comedians in Cars Getting Coffee, la serie web en la que Jerry Seinfeld sale a pasear y tomar café con otros comediantes famosos, acaba de estrenar su segunda temporada. Historias de viejos amigos, chistes improvisados y reacciones espontáneas de cada invitado se editan en capítulos de entre 10 y 20 minutos, todos gratuitos, para obtener lo que el mismo Seinfeld define como el siguiente paso del talk show estadounidense. Siete días en La Habana es el soundtrack de la película homónima que recientemente llegó a México. Dos de sus compositores principales, December Bueno y Kelvis Ochoa, crearon una mezcla única de diferentes ritmos y estilos para cada uno de los cortos que forman el filme. Queríamos que la música fuera tan sofisticada como La Habana, porque La Habana tiene edificios que se caen y eso, pero la gente que vive adentro son muy sofisticadas. Aquí hay música donde quieres, a toda hora, o sea, donde tú caminas y está. O sea, es un elemento como el aire, y no suena, no estamos en los 50, o sea, estamos en el siglo XXI. En Amazon puedes conseguir el álbum por 187 pesos aproximadamente. Rooney Mara es la nueva imagen del perfume de Calvin Klein, Downtown. El comercial de la campaña fue dirigido por David Fincher, con quien la actriz también trabajó en The Girl with Dragon Tattoo. El perfume sale a la venta hasta septiembre, pero mientras puedes disfrutar del anuncio, musicalizado con el tema de los Yeah Yeah Yeahs, Runaway, de su álbum del 2009, It Splits. No te pierdas otros trends en el weekend, donde podrás leer sobre el más reciente libro de Juan Villoro, la nueva app de The Simpsons y más.